pueblo, y patirás, y esperarás, y anirás siempre entre la gente, y et seguirá una polseguera, y tendrás fam, y tendrás sed, y ya no podrás escribir poemas, y callarás toda la nit mientras duermen les teues gens, y sols tú estarás despert. Tú estarás despert per tots. No tan parit per a dormir, et pariguen per a velar per la llarga nit del teu poble. Tú serás la palabra viva, la palabra viva y amarga, y ya no existirán poemes, sino el hombre asumir la pena del seu poble, y això es silenci. Deixarás de contarle sílabes, de ferte el nus de la corbata, serás un poble caminante entre la amarga polseguera, vida amunt, nacions amunt, y una enaltida condición. No tot será pero silenci. Car dirás la palabra justa, la dirás en el momento justo, sin pensar en ninguna posibilidad del teu poble. Pot ser et maten, pot ser se'n riguen o pot ser se'n burlen, tot això son banalidades. Allá que val es la sapiesa de ser o no ser poble, y tú greument ya has escollit, después de un silenci estricte, camines decididamente. ¿Qué puedo estar en Valencia? Bueno, ¿qué puedo estar en Valencia? A ver, pero hay muchas traducciones, los grandes autores normalmente traducen. Se supone que tú como... Os traduís una película, un libro, pero la poesía no es traduís, la poesía es sangre de Mr. Thor. Perdona, pero tú como actor perfectamente creo que lo deberías de saber mejor que nadie. Mira, yo como actor sigo este recito en chino. Pues va. Este cuento es en Valencia y el recito en Valencia. Y como con Valencia, el recito en Valencia. Y ya está. Pero que es que normal es que se pueda hacer que se entienda para todo el mundo.